Y no te pierdas otras críticas de cine solo aquí en Gandhi World. Mundo, él es Gandhi World. Las películas sobre enfermedades o padecimientos muchas veces caen en el drama exagerado. ¿Qué tal estuvo la de esta ocasión? Acompáñame, esto es Gandhi World, mi nombre es Gandhi y tenemos una nueva crítica de cine. Y en esta ocasión hablaremos de la película ¿Conoces a Tomás? Tomás, ¿te acuerdas de Leo? Me salió una cirugía muy, muy, muy importante y me voy a tener que ir. Déjalo conmigo. La vamos a pasar. Sí, no. No, la cáscara no, pues eso no se come. Dirigida por María Torres y escrita por ella y Enrique Vázquez, es una película mexicana de drama, comedia, basada en la experiencia de la directora con su hermano, con una historia que nos presenta a Leonardo, un joven que le promete a su novia que cuidará de su hermano Tomás, quien tiene autismo, mientras ella debe ir a practicar una cirugía. Pero cuando el amigo de Leonardo lo compromete para presentarse junto a su grupo musical en una boda, deciden llevarse a Tomás, lo que le hace descubrir todo lo que conlleva responsabilizarse de alguien tan especial. Esta es una película muy sencilla, muy básica. Conocemos la pasión de los personajes. Por un lado tenemos a los músicos, por otro está la novia del protagonista, ella es médico, y está Tomás, quien le da nombre a la película. Tiene un gusto especial por los acordeones y mediante él se nos muestra de manera muy superficial lo que es cuidar de alguien con autismo. Pero la cinta no se queda en el drama, busca de forma positiva darnos a ver que podemos encontrar una manera de ayudar a alguien con un padecimiento que tal vez no conocemos muy bien. Al no convivir comúnmente con una persona autista, en este caso, nos hace ver que el desarrollo de alguien así muchas veces depende del trato que nosotros le demos, de lo natural que lo veamos, de que lo dejemos ser. Porque sí, muchas veces nos podemos preocupar de más por otra persona, pero es necesario dejar fluir las cosas, que todos convivamos de manera más natural, sin aprensiones. Es una película que busca ser positiva y dejar un buen mensaje, y la manera en que lo hace es manejando al personaje de Tomás de una forma muy natural junto a los otros personajes. Todos lo incluyen en la convivencia sin mostrarnos a alguien que lo vea mal y tampoco que sea despectivo de algún modo. Lo malo es que se queda en lo superficial, en la sencillez, y no logra mostrar un gran abanico de lo que es su tema principal. Nos muestra a personajes que, aunque alcanzan a ser carismáticos, no tienen mucha tridimensionalidad, y de no ser por las actuaciones, podría costar más trabajo creerles. De hecho, aunque José Meléndez es un buen actor, yo no logré creerle el personaje de Tomás. Yo siento que mucho tuvo que ver con que ya lo conozco en otros papeles. Marcela Guirado se queda como la novia que sí, aunque tiene su trabajo y vemos lo bueno y lo malo que ella tiene que vivir en él, no hay mucho más. Alan Estrada es el más carismático, el más natural y el que llena la pantalla más de humor. Participa en el protagónico Leonardo Ortiz Gris. Y como dato curioso, en la dirección actoral, la directora decidió dejar que las cosas fluyeran, que los actores propusieran desplazamientos a partir de una ruta trazada para que las reacciones de estos fueran más realistas. En los aspectos técnicos, se siente una película de poco presupuesto, tanto en su cinematografía, donde incluso hay errores tan simples como el romper la regla de los 180 grados. La corrección de color no es atractiva, nos deja una sensación de poca calidad, con una imagen aburrida, incluso triste, pálida. Con el diseño de producción no hay mucho que destacar. La música corre a cargo de Renato del Real, con algún tema interesante en su soundtrack, este tema principal que cantan en alguna ocasión los personajes. Entonces tenemos una película que habla sobre la inclusión. En este caso se enfoca en el autismo del cuñado del protagonista. No es la gran producción, es una película sencilla con un bonito mensaje, pero con falta de potencia, pues la película no explora más allá a ninguno de sus personajes. No hay grandes problemas y pasa de un asunto a otro sin profundizar, por lo que sí, es muy digerible, tal vez entretenida y diferente a lo común en el cine mexicano actual, pero hasta ahí. Lo estamos pasando bien, diferente, pero chido.
Pero Mundo, cuéntame, ¿a ti qué te pareció esta película? Si ya la viste o qué esperas de ella, si aún no la has visto, cuéntame si tienes alguna experiencia con alguna persona con autismo. ¿Crees que son bien representados en esta cinta? Ya sabes que me ayudas mucho si pasas a suscribirte a este canal. Si aún no lo has hecho, también dale like a este video si te gustó y si te sirvió. Déjame alguna calificación para saber qué tanto le agradó al público esta cinta. Y vámonos, recuerda luchar por tus sueños y siempre hacer un mundo mejor. Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World. También recuerda darle click a la campanita y seguirme en las redes sociales. Y Mundo, recuerda que con estos videos de película tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una, pero al final lo más importante siempre es que generes tu propia opinión y que tú disfrutes la película.